queremos darle la gracia por nuevamente permitir que este espacio llegue a sus hogares, a sus plataformas digitales. Gracias a Dios, hoy vamos a tener un contenido de calidad, hecho con mucho amor, con mucho cariño, con mucha entrega. Este equipo siempre trata de dar lo mejor para que usted pueda disfrutar de esta hora que esperamos que se quede con nosotros durante todo este programa. Gracias y bienvenidos a Celine. Hoy recibimos la visita de una mujer al borde. Mejor digo, la mujer al borde, Ingrid Gómez. Presentadora, locutora, speaker, influencer, productora de televisión y radio. Se ha dedicado desde hace unos años a entrenar e instruir a las mujeres por un buen camino. Durante su pausa de los medios de comunicación, abrió un salón de belleza y vivió un año diferente y divertido. Por eso, luego de residir un tiempo en Puerto Rico, regresa a su país natal con una propuesta que le ha cambiado la vida a muchas mujeres dominicanas. Y esto ha sido a través de su programa de televisión y radio, Mujeres al Borde. Este es un proyecto que inició hace ya varios años en Telesistema Canal 11 y que ha sido de gran agrado para las mujeres dominicanas. Ahora sí, recibimos a Ingrid Gómez. Siempre me llena de mucha felicidad, satisfacción poder conversar con mujeres que aportan a nuestro país, mujeres que cada día se levantan para ser una mejor versión de ellas mismas, mujeres que sirven de modelo de inspiración a toda la comunidad, no solamente la de nuestro país, sino también a nivel internacional. Hoy tenemos a una productora, a una comunicadora. Podemos decir que ella también es una influencer en moda y cosas así, porque siempre anda muy bien puesta. Y mi gran amiga Ingrid Gómez. Hola, Ingrid. Bueno tenerte aquí. Gracias. Muy feliz de estar por fin contigo en este estudio tan espectacular. Gracias. Más que feliz de poder estar contigo ahora que has vuelto al ruedo, amiga. Bueno, tú sabes de eso. Y no es nada es fácil en la vida, pero cuando uno está como desconectado y con cosas que aprendimos de una manera, cuando regresamos, tenemos ese cassette, porque en la época de nosotros eran cassette. Literalmente. Era así era que se decía ese refrán. El Betacan. Y encontrar toda esta tecnología te pasó a ti. Claro. Me ha pasado a mí. Hay cosas que la asimilo, pero hay otras cosas que todavía me cuestan prepararme. ¿Cómo fue para ti regresar después que te tomaste un tiempo para hacer tus cosas diferentes, vamos a decirlo de esa manera? Sí, estuve desconectada casi una década cuando me volví a casar, me fui a vivir a Puerto Rico. En ese tiempo, por primera y única vez, fui ama de casa y madre y esposa, y fue algo que yo me debía, y te voy a confesar que lo amé. Lo amé, aunque sigo siendo una mujer que obviamente lo mío es el trabajo, ser proactiva, dinámica, emprendedora, pero ese tiempo que yo nunca lo había vivido, fue maravilloso para mí y crecí muchísimo y lo disfruté muchísimo. Fui una madre muy entregada. Tenía mi hijo adolescente de mi primer matrimonio y ahí tuve dos chiquitines y fue muy hermoso. Luego vinimos al país, Dios se encargó de hacer la jugada para que regresáramos y yo poder volver al ruedo. Ya han pasado, ahora mismo te diré que casi 13 años. ¡Ay, Dios mío, qué rápido! Y cuidado, mi matemática nunca ha sido mi fuerte. Pero ya tengo una buena temporada que regresé. Y reconectar y empezar de nuevo en otro emprendimiento, en otra época y con otro concepto. Porque ya yo no venía como desde el medio, que éramos dos jóvenes queriendo hacer cosas para los jóvenes en los medios, en la agencia. Sino que ya yo venía con un sueño de una mujer madura que quería hablarle a la mujer y que tenía claro, había encontrado un norte, un propósito, una misión. Me preparé como coach primero, que eso sí lo hice en Puerto Rico, y luego pues volví a la comunicación, pero ya con propósito. Y bueno, fue muy retador, pero ha sido maravilloso el camino. Me encanta porque soy una emprendedora innata y me gusta inventar y probar cosas nuevas y reinventarme y evolucionar. Y oye, le caí atrás a todo lo que iba cambiando, porque todo fue cambiando en el momento, todo, tú lo sabes, y sigue cambiando.
Y lo que decidí fue que yo lo iba a disfrutar el proceso. Y mis hijos me han ayudado muchísimo porque tengo hijos de todas las edades y eso me ha mantenido también en el ruedo. Tú sabes qué lo que está al nivel de la tecnología, dónde debo de estar, dónde no debo de estar. Y ha sido un camino como una montaña rusa, pero me lo he disfrutado muchísimo, muchísimo. Mujeres al Borde. Ese nombre es fuerte, es poderoso. ¿Por qué ese nombre? Mira, surgió como una chanza por la película de Almodóvar, cuando estaba yo en Puerto Rico, que yo pensaba iniciar, volver a la televisión allá, y de hecho estuve al borde literalmente, y yo decía, no es porque vivimos al borde de un ataque de nervios, aunque también vivimos al borde de un ataque de nervios muchísimas veces, sino porque nosotras las mujeres de estos tiempos, como tú y como yo, esa mujer hecha para adelante a la que yo le hablo, esa mujer que quiere crecer, que apuesta por valor, pero también sabe disfrutar la vida, es una mujer que siempre está al borde de lograr algo, es al borde de la cima. Nosotros siempre estamos tras un sueño, tras una meta, a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel personal, y luego tenemos otra visión, y siempre estamos ahí, ahí. Yo digo que no es al borde de la cima, es una lucha constante, una búsqueda constante de la excelencia y de lograr cosas en el tiempo de Dios, pero siempre estamos dispuestas, tirando para adelante. Esa es la mujer al borde a la que yo le abro, y la he encontrado y he logrado conectar con tantas y tantas mujeres maravillosas en nuestro país, en la diáspora, y ahora con esto de del tema digital, ya hacemos algo global, donde quiera que alguien es latino y que está buscando este tipo de contenido, y que al final del día yo digo, Celine, que nosotras todas, no importa en la situación que estemos viviendo, compartimos muchas vulnerabilidades que nos tocan a todas en un momento u otro, de una manera u otra, pero tenemos muchas cosas en común. Entonces, cuando nosotras compartimos las historias nuestras, es una manera de aportar, de decirle, tú no estás sola, mira lo que yo logré, si yo pude, tú pudiste, mira lo que yo viví, cómo lo hice. Y eso es lo que hacemos, y lo hago con el programa de radio, de televisión, en mis redes. Yo trato de ser coherente. Donde quiera que Dios me permite hablar o conectar con una mujer o más, y hombres también te diré, porque he encontrado hombres maravillosos que también quieren saber lo que nos preocupa a nosotros, de lo que nos ocupamos, cómo pensamos, pero definitivamente donde quiera que yo pueda conectar con mujeres y poner un granito de arena y acompañarla para que crezcamos más juntas, yo lo voy a hacer y lo disfruto mucho y lo hago con todo mi corazón. Yo no quería tocar ese tema porque tenemos lamentablemente eso en común. Yo también perdí un hermano a una temprana edad. ¿Cómo tú pudiste superar la pérdida de un hermano y no cualquier hermano? Un hermano que en ese país, cuando no habían redes sociales, Edwin era amado y querido por todos. De hecho, yo llegué a viajar en tour que él hacía y los tengo exactamente como pasó en ese momento. Fuimos a Beso de Estéreo. Ay, sí. En Venezuela. Y este muchachito poder manejar con tanta profesionalidad a toda esta gente irreverente en un avión que casi nos botan a todos, porque los dominicanos somos bullosos, pero él con su temple poder manejar todo eso. ¿Cómo tú pudiste superar su ausencia? Yo creo que yo lo pude superar mejor por él. Por eso que te decía de su legado. Tan pronto él partió, yo inconscientemente al principio y luego muy conscientemente entendía que tenía como, era como que yo sentía un compromiso de que este joven que yo estoy convencida de que iba, ya era un ángel, porque por su vida y su amor a Cristo, yo sé que él pasó a sus brazos inmediatamente y es lo único que me consolaba. Porque minutos antes él estaba orando, o sea, él era un muchacho, de hecho en mi familia, que éramos él y yo, él era el que practicaba más la fe, porque venía de una educación jesuita y porque le nacía, porque no era ni de mami ni de papi, era él. Entonces, yo creo que ahí fue que yo dije, espérate, yo necesito que entonces él se sienta desde allá tan orgulloso de mí como yo me he sentido en vida de él. Pero no fue fácil, hubo un proceso, hubo un quiebre emocional y tuve que como volver a pegar los pedacitos, pero inspirada por él, por la fortaleza, por cómo él había vivido incluso duelos que nos había tocado vivir antes
de un amigo que era como un hermano, y como yo ve que, como yo sabía que él pensaba de todo eso, me ayudó a poder bregarlo un poquito mejor. Además que si yo en ese momento no hacía un esfuerzo, ya mi mamá y mi papá estaban destrozados. Entonces yo tenía que sí o sí, yo entendía que mi deber era también continuar con su legado a nivel profesional. Y lo pude hacer porque él dejó todo planificado por 2 años. Y fueron los 2 años que yo continué, porque yo siempre estuve a su lado, bajo su liderazgo, pero compartiendo responsabilidades. Y esos 2 años yo seguí todo lo que él pautó. Y Dios fue tan grande que todo salió a la excelencia. Pero a los 2 años, inconsciente o conscientemente, yo necesité coger un break. Y es ahí donde yo le vendo desde el medio a mi primo hermano Iván, que siempre había estado muy cerca, porque yo no quería soltarlo por él, pero emocionalmente yo necesitaba literalmente ocuparme un poco ahora de mí. ¡Tu luto! Porque no lo hice en el momento, no lo pude hacer en el momento, cosa que después entendí que es súper importante que cuando nos toque llorar, lloremos, que cuando nos toque vivir un duelo, no tengamos miedo de enfrentarlo, porque mientras más rápido lo agarremos y lo abracemos y lo suframos y lo lloremos y busquemos ayuda si es necesario, más rápido nos vamos a poder mover. Entonces, me tomó un tiempo, pero todo fue ahora, yo mirándolo para atrás, que ha pasado 23 años, todo fue en un orden divino. Yo nunca estuve sola, Dios nunca me desamparó, Él habrá sido y es mi ángel de la guarda, porque yo siento que poco a poco yo me he ido convirtiendo en la mujer que Él sabía que yo era capaz de ser. La última entrevista que nos hicieron fue muy, muy chulo, no sé si fue en la revista O, pero creo que sí, que nos entrevistaron una página a él, a solas, y otra a mí, cada uno hablando del otro. Y cuando a mí me estaban entrevistando, yo botada, porque mi hermanito esto, porque esto, porque esto, desde chiquito esto, aquello, un alma vieja, bla. Y yo decía en mi cabeza, Dios mío, ¿y qué Dios va a decir de mí? Porque yo sentía como que yo no le daba ni por los tobillos, a pesar de ser la hermana mayor. Porque es que no, es que él era un ser muy especial. Muy especial, él como que nació crecido, o sea, como que lo que la gente a través del dolor se crece y se supera, él como que vino de fábrica, o sea, era muy especial desde siempre. Entonces, te digo, con 24 años ya él leía de superación personal y lo aplicaba, una cosa que todavía uno le da brega porque lo lee, te motiva y luego se te olvida. No, él estaba todo el tiempo siendo luz. Entonces, pues nada, definitivamente... Fue muy especial y me dejó muy inspirada y me dejó lista y me preparó sin yo imaginármelo para que yo tuviera toda la fuerza y toda la idea de cómo debía ser un buen ser humano inspirada por él. Y tan pronto, yo me acuerdo que en esa entrevista, porque me fui, me pongo a pensar en él y me voy a tantas cosas que tengo en la cabeza con él, pero en esa entrevista él dijo algo que yo no me lo creía en ese momento, pero él lo creía. Él creía más en mí que yo. Él dijo, mi hermana es increíble. Ella es perseverante. Cuando mi hermana dice que quiere algo, lo logra como nadie. Y él describió a una Ingrid súper empoderada que en ese momento no lo sentía yo. Y él ya lo estaba viendo en mí. O sea, él estaba describiendo en la Ingrid que yo siento que me he podido convertir poco a poco en los diferentes escenarios que Dios me ha presentado. Pero él lo dijo hace quizás 23 años y unos meses antes de partir. Entonces, él lo decretó, él lo sintió y yo creo que me comprometió porque eso se me ha quedado aquí. Y cada vez que yo me he sentido tambalear, porque la vida nos va dando siempre pruebas y situaciones, el hecho de que tú estés en superación y en crecimiento no implica que las situaciones no van a venir, porque a eso vinimos a la vida, ¿no? A crecer y a evolucionar y a pasar situaciones que nos llevan a otros niveles. Pero el legado que me dejó me mantiene fuerte y me sostiene. Me has quebrado porque sé en carne propia lo que estás hablando y aparte porque tuve la oportunidad de conocerle a los dos y todo lo que estás diciendo creo que hasta corta te quedas porque hay cosas que la gente dice, pero bueno, pero no es la realidad muchas veces, pero lo que estás diciendo es así y un poco más. Gracias. Quiero que... Estamos en una época donde muchas veces la gente no tiene fuerza para seguir adelante por cualquier motivo
y más por tanta violencia que estamos viviendo, la gente con poca empatía y sobre todo mucha violencia física, doméstica, de género. Es decir, violencia tiene de todos los apellidos ahora mismo, pero muchas veces hay mujeres que están tan rotas. Y te digo que le digas a las mujeres, porque tú y yo, nuestro público principal es hablar a las mujeres. Obviamente los hombres son bienvenidos, pero esa mujer que está viendo esta entrevista y por cualquier razón se ha quebrado en su vida, ¿qué tú le podrías decir para despedirnos? Yo te digo, a ti que nos estás viendo en este momento y que necesitas que alguien te aupe, que alguien te diga que todo va a estar bien, te puedo decir que sé que hay momentos difíciles donde nosotras verdaderamente pensamos que no podemos más, pero yo te juro, en el nombre de Papá Dios, que tú tienes una fuerza tan grande por dentro, que tú tienes dentro de ti todas las respuestas. Simplemente tienes que reconocer que eres la hija del Rey. Tú tienes que saber que la divinidad vive en ti. Porque si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que saber que tenemos un pedacito de Él en nuestro corazón. Solamente hay que reconocerlo y hay que hacer el trabajo, hay que ser proactivo, hay que mirar hacia adentro. A veces vamos en piloto automático muy rápido, detente, y yo te digo que tú tienes todas las respuestas y todo lo que tú necesitas para salir adelante dentro de ti. Simplemente respira, haz un poco de silencio, mira tu interior, observa con quién tú cuentas. Yo te aseguro que tú sí tienes gente que te ame y apóyate en ellos. El poder de la fe y de la oración y de creer en ti. Y es de esta manera, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Esto que tú estás viviendo, yo te prometo que va a pasar. Esto va a pasar y tú vas a estar bien. Así que paz. Gracias, mi querida Ingrid. Que Dios te bendiga por siempre y que siga con muchas mujeres al borde, pero al borde de la cima, del éxito y al borde de cosas positivas. Sí, en este nuevo tiempo voy a ir un poco más allá. Voy a hacer esa mujer que te va a acompañar de muchísimas maneras a crecer. Porque voy a, más allá de la televisión y la radio que me apasionan y van a seguir en mi vida mientras Dios quiera, yo me veo ahora en una etapa que me estoy preparando para ello, con las conferencias, con las tarimas, con una página web donde con un clic tú digas, yo no estoy sola, Ingrid está aquí, vamos a hablar. Dime, ¿cómo tú lo hiciste? Y yo te lo voy a contar. ¡Ay, qué bello! Sí. Muchas felicidades y sobre todo mucho éxito. Gracias, cariño. Te mando un beso y siempre este programa a tu orden. Gracias. Amé estar aquí. Gracias. Gracias a ti. Nosotros continuamos.